presidente Fabián Vena. Bienvenido, es un gusto que estés aquí. Buenos días, Fabián. Buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me ven bien? Bien, espectacular, muy te escuchamos bien. Bárbaro. Bueno, contanos cómo vas, cómo estás llevando esta pandemia. Y no salimos ni de la casa ni de las generales de la ley, por supuesto. Todos haciendo un gran esfuerzo, todos conscientes de lo que tenemos que hacer. Claramente estamos atravesando algo insólito, ¿no? Extraordinario en todo el mundo. Y de alguna forma me da la sensación de que, más allá de que mucha gente que todavía le falta muchos recursos como para estar en casa y quedarse encerrados, la vamos llevando dentro de todo. No quedan demasiadas opciones, ¿no? La salud claramente es lo primero. Por suerte tenemos también esa bajada a través de la administración pública. Y bueno, ya que no queda otra, de alguna forma, en la medida en que podamos ser privilegiados, que podamos tener un plato de comida para nuestros hijos, que podamos tener un techo y poder convivir en familia, después aparecen rasgos y características de esta situación que son muy interesantes. Fabián, ¿cómo te agarró vos esta situación en particular? ¿No? Porque como que tenemos como nuestros momentos, ¿no? También para ver, para adentro, para de repente hacer cosas que no podíamos en otras circunstancias. Lo aprovechaste, fue un momento productivo, es un momento productivo. Lo sigue siendo, sí, de eso justamente te iba a hablar, ¿no? De las características nuevas que empiezan a aparecer. Nosotros los actores somos animales de adaptación, nos adaptamos inmediatamente a cualquier cosa y más esto que tiene que ver con que si uno se hubiese imaginado semejante locura, bueno, solamente un actor por ahí podía imaginarlo, un autor podía imaginar esta locura, ¿no? Y así todos creérnosla. Pero somos seres que nos adaptamos. Lo cierto es que yo estaba volviendo de una temporada de verano en Carlos Paz, 3 meses y pico laburando con toda la familia y vacacionando también, pero nosotros laburando mucho. Y volvía a Buenos Aires para abrir mi escuela, que fue lo que hice. En el momento de abrir mi escuela tuvimos una sola semana de clase donde pude abrir todos los cursos. Estaba a punto de irme a Miami incluso con mi espectáculo, conferencia sobre la lluvia, y con un pie en el avión. Y bueno, por suerte no subimos porque si no, no sé qué sería de nosotros allá. Y bueno, ahí en el momento que surge todo dije, bueno, dicen que son 15 días, inocente de mí. Y cuando me di cuenta que la cosa iba a venir para más largo, bueno, con toda la escuela activada decidimos salir adelante con las clases online. Y poder seguir conectándonos a través de los sistemas que por suerte tenemos, ¿no? Estar conversando ahora con ustedes también, claro, lo permite. Y en función de eso fue y sigue siendo muy, muy exitoso, ¿no? El encuentro con la gente que le interesa el teatro, con la gente que le interesa la actuación, que tiene un deseo fuerte de actuar, no le va a impedir hacerlo de ninguna manera, pase lo que pase. Así que muy contento de estar conectado, por lo menos desde mi lado, ¿no? Así muchísimos compañeros que se dedican a esto y que están alrededor, técnicos, artistas, están alrededor de este trabajo y no tienen esta chance como yo tengo de por lo menos estar conectado con la actuación, sentirme un poco útil, ¿no? En las clases, en las masterclass, ¿has tenido también otros actores invitados de otros países? Las masterclass, vos sabés que están buenísimas. Ahora el 6 de junio voy a hacer una más, trato de hacerlas una cada 15, 20 días. Es un formato que tengo ya armado. Hace rato que quiero estar dando vueltas por Uruguay. Por lo menos nos vamos a encontrar de alguna forma a través de este medio. Pero es un formato que ya tengo totalmente entrenado porque me recorro el país con un encuentro de 3-4 horas de teatro con conceptos técnicos y prácticos. En esas 3-4 horas lo que doy es de alguna forma la mirada y el pantallazo general que doy después en 2 años de estudio en mi escuela de forma regular. Pero hay sitios donde uno puede ir y tal vez no puede volver más que al tiempo. Entonces, ese formato funciona muy bien. Y lo estamos haciendo ahora online, de tal manera que también podemos extender
la convocatoria a todas partes del mundo. Uh-huh. Y está resultando muy bien, porque no solamente aparece toda la Argentina, sino que ha aparecido gente de España, de Ecuador, de Italia, gente hispanoparlante, ¿no? Pero que también está conectada a través de las redes y que puede, de alguna forma, entrenar, ¿no? Empezar a también darse cuenta que a través de este medio puede claro. conectarse con la actuación. A mí me pasa, ¿no? Estoy viendo conferencias y estoy viendo obras de teatro online que jamás hubiese visto por una cuestión de esta tiempo. Esta nueva normalidad nos llevó un poco a eso, ¿no? Así es, sí, sí. Fabián, sí, sí. ¿Cómo te imaginás la vuelta a los escenarios, la vuelta a los sets de televisión, donde el contacto, digamos, es muy cercano a la hora de grabar, por las emociones, por las expresiones, por los diálogos, por todo? Sí, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Yo creo que hay una conciencia muy grande de todos, e incluso todos los que rodean a mi laburo en cuanto a roles de producción y roles de gente que genera en términos económicos y de administración, los grandes teatros, los grandes productores, los productores que están esperando el largar, creo que están muy muy supeditados a la idea de salud, ¿no? ¿Cuáles serán los protocolos? Ahora hace muy poquito ADET, que es una asociación de los productores de teatro y de música, fueron directamente a reunirse con la gente del Ministerio de Salud, con el Ministerio de Salud de la Nación. No fueron a otro lugar que no sea ese para decirles, bueno, queremos abrir en qué momento, pero bajo qué condiciones, claro. que nos sugieren, qué es lo que tenemos que hacer, fueron a decirles, ¿no? Entonces, hay claramente una necesidad de estar absolutamente conectados con la gente de salud y a partir de ahí ver de qué forma se van a mover. Lo mismo pasa con las clases, lo mismo pasa con tantas otras actividades que vamos a tener que acomodarnos, ¿no? Adaptarnos a determinadas formas hasta que definitivamente podamos volver a la tranquilidad de darnos abrazos, besos sin problemas. Claro. Vos recién hace un ratito decías los actores nos cuesta poco, ¿no? Acomodarnos a esta situación. Yo creo que le agrego ese dicho popular que tenemos, que el ser humano se acomoda. ¿Tá? Hay excepciones, pero se acomoda. Y también se extraña. ¿Qué es lo que más extrañas de todo esto? Sí, estoy de acuerdo con vos. Hago chiste con respecto a los actores porque tenemos un poco más de recorrido y no tener problemas y no tenemos problemas de juego con la imaginación. Pero bueno, también considero que, como siempre digo en mis clases, que todos somos actores, la diferencia es que algunos nos pagan nada más. Claro. Todos somos protagonistas de nuestra propia vida, eso es tal cual. Sin lugar a dudas, todos somos seres expresivos y por lo tanto, y todos tenemos imaginación, así que eso se puede poner en juego, tengamos el rol que tengamos. Mirá, extraño mucho eso, extraño mucho el teatro, extraño mucho juntarme con amigos, cenar, tener esa tranquilidad que se tiene también en nuestra cultura, ¿no? Buenos Aires es una ciudad con mucha vida y sobre todo con mucha vida exterior. La excusa de juntarse a tomar algo, el de reuniones en un restaurante, el de reuniones en un bar, mi teatro, las clases en mi teatro, juntarme, sentir ahí el murmullo de los alumnos que en cualquier momento empieza la clase, la posibilidad de viajar con mi obra, hacer teatro, son muchísimas, y a los maestros, extraño mucho a las escuelas, porque ser maestro jardinero, docente de primaria, estar atento con los grandes que tenemos en la secundaria, está bravo, creo que, bueno, no hacía falta, hacía falta vivir esto, no hacía falta, ¿no? Pero ya que estamos viviendo eso, bien vale para todos saber la importancia, ¿no? No solo de la salud, sino de toda la gente que por vocación está destinada a educar. Uh-huh. Así que a ellos los extraño muchísimo. Fabián, ¿cómo fue el acatamiento de los argentinos? ¿Notás que sí hubo una responsabilidad y una responsabilidad de todos a tomar las medidas necesarias? ¿Cómo ves el clima interno? Bueno, ustedes nos conocen tanto como nosotros los conocemos a ustedes. En el sentido de que sí, siempre es un pueblo muy contradictorio en muchas cosas, ¿no? Siempre estamos ahí más pendientes
de la grieta, la pelea, la diferencia, que de las cosas que nos unen, siempre, ¿no? Hay como un deporte argentino a la hora de tener más chance de dividir que de unir, de estar marcando el error o criticando en lugar de dialogar. Sin embargo, estoy sorprendido con la sociedad, para bien, ¿no? Para bien, porque estamos todos con un grado de conciencia muy, muy grande, ya sin ningún tipo de diferencia socioeconómica o cultural, estamos todos agarrados de la misma forma, ¿no? Cuidándonos mucho y sabiendo que es una situación que, bueno, que no es paliativo, ni siquiera calma, ¿no? La idea de saber que todo el mundo está así, pero literalmente todo el mundo está así. Entonces, poder acatar con responsabilidad en términos de sociedad siempre es muy interesante, porque así como cada uno de nosotros tal vez salga con una versión mejorada de uno mismo, tal vez como sociedad podemos llegar a tomar el ejemplo de cómo nos comportamos en esta situación tan dramática. Claro. Claro. Fabián, ¿seguís tocando el saxo, la guitarra? No, abandoné muchísimo el saxo, muchísimo. Pero sigo disfrutando, por supuesto, de la música. También es una compañera muy grande la música, ¿no? En todo el día. Como me estoy dedicando mucho a la cocina, me tocó el rol de chef en mi familia. Así que ahí estoy. ¿Te va bien en eso? ¿Especialidades? Bueno, un poco de todo. Hago una lista, somos muchos, y hago una lista en la semana, recomendado por Paula, mi mujer, que me decía, hace una lista de cosas, porque de pronto, claro, uno se obsesiona. Yo soy muy obsesivo de mi trabajo. Cuando mi trabajo no está, me obsesiono con lo que queda, y lo que quedó es la cocina en mi casa. Entonces estoy todo el tiempo pensando en comida. ¿Cómo? Y digo, ¿qué hago mañana? ¿No? Disfrutar aquí y ahora. Una mezcla de responsabilidad y de angustia, ¿no? Porque digo, bueno, ¿qué me toca ahora? ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? Y ahí Paula me dice, ¿por qué no haces una lista de lunes al lunes? Y claro. Digamos, no, dije, no, yo que soy una cosa medio estructurada, dije, no, yo cocino lo que haya, me inspiro y demás. Así que la lista me dio como un orden para estar pensando todo el tiempo en lo que voy a hacer durante el día. Pero bueno, ahí me acompaña mucho la música. Sin música no lavo platos. Hay como una, y pensando, hay una pensando para adelante, Fabián, obviamente que a todos, a la gran mayoría, hay cosas que se perdieron y que no se recuperan. Estoy hablando a nivel laboral, ¿no? ¿Cuál de esas cosas se te quedaron que decís estas ya no se retoman? Y pensando en la reactivación, ¿cuáles son los proyectos que tenías para adelante y que de repente sí se pueden dar? Mira, uno guarda siempre la esperanza, ¿no? De poder hacer lo que tenía pendiente. Y hay algunos proyectos que ya directamente no se van a poder hacer. Yo hice Perfectos Desconocidos en Carlos Paz. La idea era irse un mes a Patagonia, a llevar el espectáculo, ya dar algunas masterclass en esos lugares donde a veces es muy difícil ir por las distancias. Yo pienso que ojalá que se pueda hacer eso a partir de septiembre, cuando ya imaginamos que entre el calor y haber pasado todo este tiempo, la cosa esté mejor. Pero también, así como cada uno de nosotros está en su casa con tiempo y con posibilidades limitadas, la cabeza no deja de funcionar. Así que han aparecido cosas muy interesantes. Tengo propuestas interesantes para trabajar en este momento en lo que nosotros llamamos justamente la cocina del laburo, y que tiene que ver con todo el proceso de guiones, con todo el proceso de cranear el espectáculo, ya sea en televisión o en teatro. Hay una idea conceptual que se tiene que madurar, y este es un preciso momento para eso. De todas maneras, yo ya estoy también dirigiendo un par de espectáculos, ensayando a través de redes y este sistema. Hay un periodo de trabajo nuestro en donde se puede realizar sin la necesidad de estar todos juntos en un lugar. Así que todo lo que se pueda adelantar para cuando nos griten ahora, poder salir ya con el trabajo medianamente hecho.
Fabián, entonces para repetir a aquellos que quieran de repente ingresar a tus cursos online o la masterclass que la estamos viendo en pantalla, que es el sábado 6 de junio de 16 a 19, ¿cómo hacemos para ingresar? Básicamente comunicarse, Fabián Beno Estudio, en Fabián Beno Estudio aparece en todas las redes y demás, y creo que es el mail, digo creo porque por suerte yo no manejo nada de eso porque sería un colapso inmediato cada vez que... ahí donde me vende la edad, sin problemas, pero el mail es info@fabianbenestudio.com. Ahí está toda la info en Instagram, hay teléfonos y demás como para que... esta masterclass, en donde tenemos la posibilidad de habilitarla al mundo, resulta muy, muy interesante porque de pronto están improvisando gente que tal vez no se encuentra nunca en la vida, ¿no? Y sin embargo, esa magia que provoca la actuación y el teatro es que en una improvisación de 5 o 6 minutos parece que se conocieron de toda la vida. Así que bueno, en esas 3 o 4 horas de laburo es un poco... la bajada de conceptos técnicos, pero también de la práctica, porque si no se practica, esta actividad no se termina del todo de comprender. Claro. Así que hay una buena combinación en ese sentido. Buenísimo. Fabián, te mandamos un abrazo grande. Cuando todo se reactive y vuelvas por Uruguay, te esperamos por el piso, porque obviamente tenemos mucho para conversar, ¿eh? Así que un placer enorme. Gracias, Fabián. Ojalá que sea pronto, chicos. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día y un saludo enorme por ahí. Igual, abrazo grande. Gracias. Bueno, muy bien. Me voy a levantar para mostrar lo que el día de hoy en tonos marrones.